Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos sean al a otro capítulo de The Last of Us. Ya saben que a mí se me olvidó un chingo en cuál capítulo nos quedamos. Pero bueno, ustedes ni se fijen, güey. Ustedes gócenlo, ustedes disfrútenlo. Y todo va a estar bien, ¿sale? Vamos a ver qué pido, dijo el señor de... Bueno, ya. No, güey, no seas silvestre, ¿no? Güey, qué corriente eres. Ah, pito. Y todos... Es que, bueno, ya les iba a decir, ¿no? Acuérdense que la intro de las palomitas ahí, pues es... No mames que... Esto ya lo agarré. No mames. Estas son mamadas. Ya vi entrar. Ya me quitaron todo lo que agarré. ¿Saben qué es lo peor? Que ni me acuerdo qué agarré. Bueno. Ah, la nota ya no está, ¿no? Ah, sí. Ok, sé que tengo que entrar al cuarto por el ducto este que está. No, está acá en el baño. Asqueroso. Nada más con la pinche rata yo no entraría, güey. Bueno, al menos si que tuviera que salvar mi vida. Sí. Y hasta eso, tal vez. De hecho, nada más entré por los tornillitos. Dale. Ahora sí vamos a seguir en donde le dejamos. Ok. Qué tontería. Deberíamos entrar. Protegemos el perímetro hasta nueva orden. Mantente alerta por si viene hacia aquí. Tengo algo. ¿Infectado? Entremos ahí. Vamos, chica. Rastréalo. ¿Este tipo estará relacionado con la chica de la escuela? Sería una gran coincidencia si no lo fueran. Odio estos grupos pequeños. Grupos grandes, pelea directa. Los solitan. Creo que oí algo. Ya está. Vamos, chica. Muy bien. ¡Recostada! ¡Ahí! ¡Ahí! Creo que vino de allí atrás. No, güey, ¿dónde está? No mames, qué hijos de puta, güey. ¿Dónde están mis pinches pastillitas? Qué poca madre. No, güey, estas son mamadas, güey. Qué poca madre.
yo nomás estoy bien emputado, güey. ¿Cómo me dejan ahí? Yo por eso hasta guardo. Me da una... La verga. Muy bien. Estoy emputadísimo, güey. Esas son mamadas, güey. ¡Ay! Ya. Ya, güey, ya. Ahorita vas a encontrar más. Es que me caga que las haya dejado, güey. Y no pueda regresar. El silenciador se me saca un chingo de problemas, la neta. Perdón, perrito. De verdad, perdóname. Nosotros no, que se jodan. Uno. Estoy analizando la situación. No es que para eso quería mis pinches silenciadores. ¿No ves que era, no ven que eran 5? Maldita sea. El otro se fue por ahí. Ahí está. Mames, morra. Eso fue ayer, güey. Ah, mataron a alguien, Andy, no sé qué dijo. Tenemos otra baja. Tenemos que detener esto ahora. ¿Dónde está el otro? Estoy buscando munición, güey, porque no me quiero pinches. Por aquí podía salir, pero bueno. Están de ese lado. Es que me falta uno. ¡Rayos! ¡El perro murió! ¡Alguien está okay. matándonos! Faltan dos. Tengo dos tiros con silenciador. Ojalá pudiera ahorrarme uno.
Tengo los dos a la vista. Pero no están juntos para usar una molotov. Listo. Bien. No, pues lo dejo, güey. Es una bala la que tengo. Pero me puede salvar la vida. Puede salvar la vida. No sabía que se podía ir sin matarlo. Pero, bueno, de modo. Un momento. Sueño. Y todos. A mis silenciadores. El silenciador. Necesito unas putas pastillas, güey. Ya me faltan cuatro. Esas putas cuatro estaban allá atrás. No lo voy a olvidar, güey. Me cae de madre, güey. No lo voy a putas olvidar. Te ponen la opción de guardar para que no guardes en el punto en el que... que lo guardaste. O sea, es una mamada. No lo sé, pero ¿qué, cómo les cuesta darme pastillas ahorita? A la vera. Okay. Ajá, es ahí. No, pero... no, güey. No entiendo. Por lo que sea de este lado, güey, pero está inclinado igual. Pero es que aquí ya se va menos, ok. Funcionó. Hay herramienta, o bueno, tornillitos. Dice, Boris, lo siento mucho. Lo que esos lobos le hicieron a Sofía fue horrible. No puedo evitar sentirme responsable. Estuve incitando a toda la ciudad a defenderse contra ellos. Y cuando empezó a pintar sobre sus reglas, no la disuadí como debía. Te lo oculté, pensando que se detendría. Sé que quieres vengarte de los lobos. Créeme, yo también, pero no podemos hacerlo. Aún no. Tenemos que ser astutos. Dejar que todo se calme. Todos recurrirán a ti para ver cómo manejar esto. Tú fuiste el líder de este lugar después de la pandemia y necesito que lo seas de nuevo. No podemos permitir que todo por lo que luchamos sea en vano. Uli. Se nos vuelve todo idiota. Mm.
Por lo menos no me hicieron daño, güey. Aún me duele de las putas pastillas. Estoy traumado yo, a la verga. No, no tengo nada. Ahorita no. No hay pedo, no hay pedo. Esperamos. Me van a salir con la mamada de que aseguráis esa arma y no le pusiste silenciador y alertaste a todos y a la verga y comes mierda y ya. Mis pastillitas, güey, porfis. Esas no son pastillas. Tampoco. Menos. ¿Es por ahí? Ojalá que no. Tan valientes. Ya me quiero salir. Hay cosas. Es que el problema es que no sé si sean cosas que me sirvan, cabrón. No creo que me sirva. Ah, no, sí. Puede que haya píldoras. ¿Cómo lo pongo aquí, no? Pero bueno, me va. Por lo menos logramos el cometido. Ya tenemos otra vez la habilidad. Sí. Deportista al aire libre, este número 15.000 de rifles de caza analizadas y clasificadas. 10 cosas que debes saber antes de despejar a un ciervo. Cazador de ofertas. Cómo encontrar ofertas increíbles en cuchillos, cámaras, lentes de visión nocturnas y otro equipo. Nocturna y otro equipo. Otros equipos. Ah, ayúdenme. Eso también es bueno, güey. Esta pinche estabilidad luego sí. Vamos ahí, poco a poco. A ver. Ah, todavía tengo para desbloquear otro. No, las muertes rápidas. Sigilosas. Primero, güey. Esos cabrones son más difíciles de matar porque se hacen de aquí para allá.
No sé ni qué voy a comer, güey, a la verdad. Y que me dice que me quiere, que pipi. ¿Qué dice? Vengan por mí, imbéciles. Come get me, hustle. ¿Solo es esta la que queda? No sé, güey. Es que me da miedo darle así que estén haciéndose de aquí para allá, güey. Viene por acá, ¿verdad? Sí. Que dice, Uli, sabes que Hal Crest siempre estará en nuestros corazones, pero después de lo de Sofía hemos decidido ir al estadio con los demás. Tenemos que pensar en nuestros hijos, los Brandman. Posdata, vi a Boris hace unas horas. Intentamos hablar con él, pero parecía fuera de sí. Por favor, habla con él. Espero que puedan acompañarlos. Se unieron a los lobos estos hijos de puta. ¿Ven? Por eso se los va a cargar la verga. Qué bueno. ¿A dónde puedo subir con esa madre? ¿Dónde puedo subir con eso? ¿Es un salón de belleza esto? Parece que sí. Mientras. Estoy viendo, güey. Para algo lo pusieron ahí, no mames. Ah, ya sé, para abrir esa puerta, qué pendejo. Ay, no seas mierda. ¿Cuál es? Parece que llevan años encerrados aquí. Estoy viendo si... pura mamada. Hermanos grandes, no deben molestar. Se intentará. ¿Alguien se acuerda de esa pinche canción? Está bien cagada, me caí de malas. ¿Esto no tendrá nada que ver? Necesito más. Me parece, güey. A ver, voy a investigar.
No debe de haber nadie, ya los maté, güey. No quiero avanzar, putos. Mierda, tan valiente. ¿Por qué? No mames, ¿neta, Eli? Ahora lo que me preocupa un chingo es cómo llegar allá. Ahorita checamos. Hay, yo creo que hay cositas ahí, eh. Tamaliente no me preocupa mucho. Si es uno, no hay tanto pedo. Y ya maté al otro que me podía, que lo podía alertar. Entonces, lera. No hay tanto pedo. No va a curarme. Creo en un dios que me va a ayudar de aquí. No, 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 espérate. Quería ver la nota. Espérate, espérate. Déjame ver la nota. Ok, dice: oye, cuando venga Dale, te pedirá la combinación de la caja de seguridad, pero ve al taller y ponla tú. De lo contrario, te molestará 8 veces más. La combinación es 308265. Alguien tiene que hablar con su esposa. Sé que ella tiene la esperanza de que él mejorará, pero es el momento de ser práctico. Escuché que los lobos cuentan con los doctores, con doctores de verdad en su base. Nadie la culparía por irse, excepto Boris. Espero que se joda. 308265. 308265. Ok, 30. 30, 82, 82, 65. Bien. Eso es. Otra funda. A huevo. Bien. Me mama. Eso, Tilín, a huevo, Tilín. Vientos. Muy bien, carnales. ¿No será que este bote lo tengo que llevar? No creo, güey, es mucha mamada y creo que no se puede pasar por él. Nada, no se puede. A ver. No, mira, el tan valiente no vino para acá, güey. La vida es un riesgo, carnal. Todo más tengo que pasar donde está él. Se fue y luego, luego se fue a donde estaba, güey. No, 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 mi lugar, mi lugar, mi lugar.
No, ese es un plato, güey. Vámonos. Por si acaso. Había un chingo más ahí atrás y ya. Bueno, aquí atrás como tal no, pero sí había. Wow. Qué mierda. Maldición. Espero que seas tú, Tommy. Ok. Y el Tommy, no, güey, no se lleva ya memoria. Helmi, ¿no? Aquí están los favoritos de X o qué. No los vi. Por eso me la cagué. Ya no tengo para hacer estos. No hay pedo. Hay que ser inteligentes, Bob. De veras, ¿cuánto tengo de pastillitas? No, prefiero ahorrar para este y después a ver este de qué es. La fabricación también. Pero la estabilidad creo que me va a dar más, ¿no, amigos? Ah, no sé. Pensé que había escuchado infectados. Por favor, slow down. Agáchate, ¿no? ¿O cómo? No me acuerdo qué es slow down. ¿No hay nada más? A ver, ahí, en esa casa no puedo entrar. No mames, esta madre valió pito. No, no puedo entrar. Ni pedo, dijo el señor del saco. Vamos. Cuidado. Cuidado. Y una vez, güey. A ver qué tan rápidas son. A lo mejor y me voy a terminar decepcionando, pero ya se verá, güey. Dice: Yolanda, lo siento, no podés seguir cuidando a Alfie. Tenías razón sobre los lobos, resultaron ser peores que los militares. No, Alfie era el perrito. Lo que no esperaba era que nuestros vecinos se convirtieran en nuestros enemigos. Todos vieron lo que los lobos le hicieron a mi dulce Sofía. ¿Y qué fue lo que propusieron? ¿Una tregua? Merecía vengarme de los lobos. Ellos debieron apoyarme, pero lo único que hicieron fue conspirar en mi contra. No, el Alfie, güey. Los envenené uno por uno. No lo suficiente como para matarlos, pero sí para dormir. Luego los llevé a un estacionamiento lleno de esporas. Uri se despertó y forcejeamos un poco. Logré dispararle, pero me mordió. Esos talleres verán cómo se transforman sus amigos. Van a sufrir y espero que piensen en mí cuando pierdan la cabeza. Yo ya empecé a perder la mía, no tardará mucho. Espero que hayas encontrado paz en algún lugar lejos de esta ciudad de mierda y espero que no regreses para ver todo esto. Si lo haces, lo siento. Boris. Cielos. Es que, güey. Sí está cabrón. Pero, bueno. Pues qué uno que va a estar opinando esa mamá. Dice, ofertas de otoño, ven hoy mismo a Rosemont y encuentra precios increíbles. Trae este cupón para recibir 25% de descuento en tus compras a huevo, güey. Vamos. Se lo lleva la Eli. No, yo creo que sí ha de servir todavía. ¿Cómo vamos de esta? Bien, vamos bien, vamos bien. Ahí hay algo. ¿Qué es? A huevo. Sí. Ven, hay que creer en el Señor Jesucristo. Ay, pensé que aquí había algo.
¡Ay, puto! ¡Mierda! ¡Déjame! No. El arco. Ese güey era Boris, ¿no? Ay, ¿qué pedo? Sí, me servirá. Receta desbloqueada, flechas. Oh, aquí sí puedo fabricar flechas. Gracias. Y se va a necesitar estabilidad para esta mala. Ok, aquí sí se tensa con el... Aquí sí. El arco sí, acuérdense que a mí me mama el arco, entonces vamos a ver qué tal nos va. Porque... Si ahorita yo creo que llevamos el arco... Y la escopeta. Una mesa de trabajo, porfis. Vaya modo de usar los maniquíes. Sigo en forma. De huevo. Me dicen... No me acuerdo cómo se llamaba la tiradora, bien cabrona. Bueno, pero así me dice. Ah, no mames. ¿Cómo puedo hacer que...? Ah, bueno, pues en la mesa de trabajo, ¿verdad? Todo pendejo. ¡Hey! Tenemos otro intruso. Una chica. ¿La viste? No, pero ese tipo está cerca. Falta practicar un poquito más. Creo que se fue por ahí. ¿A dónde diablos fue? Sí, estoy viendo quién más va a llegar. Quiero que registren todos los edificios. No habrá ido muy lejos. A tu nalguita, güey. No, no está. Madre. Maldición. Perdón, perdón. ¡Eh! ¿Quién me vio? Ay. Son mamadas. Hay que buscar a mami, man. Che puto.
justo aquí. ¡Dios! ¿Cómo es que? ¿Cómo qué? La ver. Perdón, amigos. Uf. Uf, uf y recontra uf. Colmo, no había nada. Bueno, ya sé que tengo poca vida. Vamos, compañero, ¿dónde está? No hay nada por aquí. Ojalá solo queden estos dos perros. Debiste hacer eso. Silencio. Muertes más rápidas. Me agrada. Cállate el hocico. No. Uso mejor botiquín porque no veo mucha salud por ahorita. Entonces, fabrica mejor un botiquín. Un topo ahorita no me hace falta. Bien. Qué hijos de puta. Poca madre. Ay, me siento un idiota, güey. Pero bueno, uno qué va a saber, güey. Fabricar más flechas, eso me agrada. Necesito 30. Ok, vamos un poquito menos de la mitad, pero creo yo que vamos. Vamos con la munición de esta. Vamos bien. ¡Vamos!
gemas. Estoy viendo dónde están los otros. Pero no alcanzo a ver. No tengo buena área de visualización. ¿Acaso alguien la ve? ¿Alguien la ve, maldita sea? Zona despejada. Ya son más, hay otro perro. ¿Alguien la ve? ¡Vamos! ¡Seguro que no la hemos perdido! Este lugar está... No. Ese güey iba a decir algo y... Ahí se quedó, güey. Pobre cosita fea, güey. ¿Alguien la tiene a la vista? ¿Dónde diablos está? Este lugar está despejado. Sí, ya te voy a tratar, no te preocupes. De todas maneras, no me gusta agarrar mierda. Chica, ¿qué sucede? ¿Encontraste algo? ¿Qué? ¿Oíste eso? Podría ser ella. Vamos a investigar. A la lombriz, güey. Lo siento mucho, mi amor. De verdad. Mierda, diablo. ¿Dónde está el otro? Ya lo vi. Son todos. En serio, faltan más. La verga, güey. ¿Cuántos he matado? Se han sido un chingo nomás. Bien, bien, bien. Tenemos salud. Lo peor es que me hace falta Dina para que me diga, está despejado. Bueno, así no me lo dice, ¿no? Pero sí dice, despejado. O no sé. Perdón, no me sale muy bien la imitación de Dina. Es por ahí, estoy seguro. Pero, bueno, ya no me hacen falta cositas así. Lo peor es que Eli no me dice. Oh, creo que fueron todos. Joel sí decía, ¿no? Me. Tú regresa a checar. Ahí sí, no todo lleno y... Está bien, pues. Ahora sí, algo. ¡Ta madre! Chiquen así, madre, pues. Pues parece que ya. Ya no seas mamón, güey. Donde me haga falta alguien.
Ese güey estaba durmiendo, güey, porque la mata. Ah, de veras, había un botiquín. Podría agarrar ese botiquín. Este, no, este. Pensé haber escuchado a alguien, pero creo que eran mis pasos. Ok, úsalo. O sea, es una mamadita, güey, pero me vale 3 hectáreas de burger, güey. Yo soy soberbio, la verga. ¿Algo más? No. Parece que no. Vámonos, amigos. Su madre, güey. No, ahí sí, fácil te mata, güey. Vas a quedar así, pinche Eli, güey. Pero no te eres importante, la verdad. Me dan todas las pinches armas que ni uso. Bueno, ah, no importa. ¿Por qué hay tantos escuadrones movilizados por un intruso? Por la estúpida escuela y el canal de televisión. Pensé que eran Scars. Creo que deben estar trabajando con ellos. No bajes la guardia. Sí. ¡Es Brooke! ¡Alguien la atacó! ¿Quién rayos está ahí? ¡Divídanse todos! ¡Vamos! Otro perrito. Tiene un rastro. Me puse nervioso. Es por ahí. Estás pasando esa ventanita. Es un madre pinche de canción, güey. Me pone nervioso, güey. Parece que ya no me falta nada. Vámonos. Ah, no, es allá. ¿Qué pasa con estos intrusos? Dejemos a uno con vida y lo sabremos. ¡El diablo! ¡Ay! Chapelo, pendejo. Está arriba, güey. Ya no sabes dónde estoy, culera. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver. Wey. Ah, ¿qué se hizo, güey? Ah, pobrecito peloncito, güey. Nada más hasta salió volando su pinche gorrita. Que la pinche Eli es una mierda, wey. Sí, es mierda la Eli, claro que es mierda, güey.
O sea, justificado, ya les había dicho que está medio justificado. Hay un chingo, güey. ¡Por aquí! ¡Por la cerca! Aquí. ¡Entró ahí! ¡Ah, no! ¡Gacela! Ven aquí. A mí no me estás pinches disparando, pendejo. A mí no me estás pinches disparando. La verdad, ¿quién te crees, cabrón? Aquí parece que va a haber movimiento naranja, ¿eh? Movimiento ciudadano. Estoy nervioso, pendejo. Estoy viendo si no, pues hay cosas, ¿no? La intrusa está aquí. ¡Ayuda! Te la apliqué bien sabroso, güey. No supo, así se quedó de, no mames, ¿dónde está? No mames, son un chingo, güey. Aquí está la cinemática. Me quito tantito. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse. ¿Dónde está Dina? A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? Está bien. Por allá. Dispérsense. Adiós, son demasiados. ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron sin advertencia ni nada. Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Perdón, no me escuchaba. Pero bueno, ok, amigos y amigas, hasta aquí le vamos a dejar en este capítulo de The Last of Us Parte 2. Pues ahora sí que ya encontramos a nuestro buen queridísimo... ¿Cómo se llama este pendejo? Mi buen queridísimo Jesse. Ya lo encontramos, güey. Entonces, pues vamos a ver qué pedo. ¿Cómo decirlo? Pues vamos bien. Siento yo que vamos bien. Vamos mejorando chido. Pero pues obviamente, ¿no? Cositas que pasan.
Pero bueno, amigos, les agradezco bastante, pues, ahora sí que como siempre, que hayan estado por acá. A todas las personitas que vayan a ver este stream resubido, muchas gracias. Y también a todas las personitas que se hayan pasado por aquí, aunque sea un ratito, muchas gracias, ¿sale? Recuerda que hoy no hacemos stream en la noche, porque pues ya sabes, salgo tarde del trabajo. Pero mañana, que es viernes, mañana vamos a... jugar en igual de 11 a 1. Mañana empezamos Resident Evil 3 Remake, y y demás. Saludos, amigos y amigas de YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y adiós.